¿Qué tal, gente? Muy buenos días. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Bueno, igual os parece una chorrada el vídeo este, pero cuando debería de sentirme contento y sentirme feliz por haber disfrutado de un descanso de 12 horas, me siento mal. Sí, o sea, ahora, bueno, porque ya ha pasado un poco la mañana, son las 12 de la mañana, pero cuando fui al parking a coger el camión a las 8, fui a las, bueno, a las 8 y 10, tenía hora de descarga a las 9 y media en la Bisbal del Penedès, llegué de sobra, luego me tuve que esperar bastante rato, porque bueno, tenían que almorzar, tenían otro camión interno, me parece, y bueno, total, que me he tenido que esperar. Pero, en fin, que el caso está en que ¿por qué me tengo que sentir mal? Y me siento mal, hostia, es verdad, me siento mal, o sea, es como, a ver, ¿cómo os lo explicaría? Es una sensación agridulce que, por ejemplo, esta mañana me ha llamado mi amigo Miguel Ángel, que ya sabéis que es colaborador del canal, y se lo he explicado y me ha dicho: a que tienes la sensación que en cualquier momento te van a llamar de la empresa para echarte la bronca. Digo, sí, señor, justo, es eso. Cuando ha sido la propia empresa la que lo ha montado de manera de que pueda estar en casa, o el camión parado pueda estar 12 horas. Que luego te lo paras a pensar, y yo creo que debería de ser lo correcto, lo justo. Decir, oye, 12 horas para mí y 12 horas para ti, ¿vale? Para la empresa. Que ya son, quitando la hora de comer, el que pueda y el que pueda parar y tal, que no siempre, ya sabemos cómo va esta faena, que no siempre podemos, o hacerlo de la manera que más nos gustaría, que sería decir, ah, mira, un restaurante, pum, me paro, una horita, como cualquier otro trabajador. Pero bueno, ya sabemos cómo va el transporte. Pero bueno, vamos a quitar la hora de comer, serían 3 horas extras, diarias, que no es poco, ¿eh? O sea, en 10 días son 30 horas, en 20 días son 60 horas extras, ¿eh? Al año se pueden hacer 80, cuidado, no son pocas. Perdón. Pero aún así, yo creo que nos han... No, o sea, los que llevamos muchos años montados en los camiones, yo creo que, o sea, llevamos tan metido y tan adentro el ir agotados, el ir machacados, que cuando nos dan un poco de vidilla, nos sentimos hasta mal. Decimos, tía, coño, me siento como si estuviera defraudando a alguien, al Estado o algo, me siento mal. Que por otro lado, o sea, a ver, que me ha encantado poderle darle los buenos días a mi mujer y a mi hijo, que normalmente no puedo, porque madrugo mucho y ellos están dormidos cuando yo me voy de casa. Pero, ostras, no sé, a ver, que igual os parece una chorrada, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a vosotros también os pasa? O sea, ¿os sentís mal? ¿Os sentís...? ¿Tenéis esa culpabilidad metida en el cuerpo? No sé. Yo es que, os lo prometo, ¿eh? No estoy acostumbrado. Ya cuando hago 11 horas de descanso me parece un lujo. Ya me parece un lujo. Normalmente estirando mucho 10. Claro, ahora también es verdad que la faena ha bajado mucho. Y el jefe, pues oye, si la faena ha bajado, ya procura darnos un poquito más de vidilla. Pero que no estoy acostumbrado, de verdad, chicos, no estoy acostumbrado. Nada, era solo deciros esto, que puñeta, que cuando yo me debería de sentir bien, porque voy más descansado, no, hoy no estoy conduciendo, no tengo sueño, no me está entrando sueño, cuando otras mañanas de aquí a la Bisbal, en San Sadurní de Noia, ya estoy dando más cabezadas que Mozart al piano, pues no, hoy no tengo sueño, ¿eh? En fin, que, oye, tampoco cuesta, de verdad, o mejor dicho, tanto cuesta
que nuestra jornada máxima sea de 12 horas. Ostras, es que es otro mundo, ¿eh? Es otro mundo. No sé, que hoy me siento persona. Hoy me siento persona, de verdad. Me dan ganas de cantar la canción esa de los hombres, ¿eh? Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén. Bueno, chicos, era esto, ¿vale? Venga, saludos. Y ojalá vengan más días como este, a ver si me voy empezando a no sentir tan culpable. Hasta luego.